En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de Fátima. Hay muchas advocaciones de María, la única Madre de Dios, la única Virgen María. Y cada advocación tiene su belleza, su importancia histórica, su mensaje. Y naturalmente habrá quien tenga más devoción a una que a otra. No son competencia, es como si en casa tuviéramos muchas fotos de la mamá y en una apareciera la mamá de jovencita, luego el día de su boda con el papá, los dos guapos, elegantes, luego cuando tiene el primer niño, luego quizá en una excursión, y después ya cuando se va haciendo viejecita, distintas fotos en celebraciones, uno puede tener más cariño hacia una que hacia otra, porque le recuerda un momento u otro de la vida personal, pero son fotos de la misma mamá, desde la que es pequeñita hasta la que es anciana. Así son las advocaciones de la Virgen. Es la misma mamá, es la única Santísima Virgen María. Pero tenemos advocaciones distintas, fotos distintas, y hay quien, repito, le gusta más una que la otra. En este caso, el mensaje de la Virgen de Fátima, tan importante para el siglo en el que ocurrió, el siglo XX, y tan importante todavía hoy para la Iglesia, es un mensaje que tiene sobre todo dos contenidos. Uno de ellos, una llamada a la conversión, a la penitencia, una llamada a la conversión. Y este mensaje tiene que ser siempre escuchado, una llamada a la conversión. Porque necesitamos todos los días volver a empezar. Incluso aunque no haya graves faltas, está el problema, por ejemplo, del carácter, que todos los días tenemos que trabajar para que pueda ser controlado y no destruya las otras cosas buenas que tenemos. La llamada a la conversión es una llamada para todos y es una llamada a la felicidad, porque solamente somos felices cuando tenemos paz y solamente tenemos paz cuando nuestra conciencia nos está diciendo que estamos bien con Dios, una conciencia lógicamente que esté bien formada y no una conciencia previamente engañada y domesticada. Por tanto, primero, llamada a la conversión. Después, un mensaje de esperanza. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Es un mensaje de esperanza. Y es un mensaje de esperanza para las vicisitudes del mundo, para los problemas que vivimos, también los problemas gravísimos que vivimos en la Iglesia. Es un mensaje de esperanza. Si perdemos la esperanza, estamos derrotados. Es un mensaje de esperanza también para nuestras familias. ¿Cuántas veces los padres están con razón preocupados por sus hijos, por el alma de sus hijos, y no solamente por si tienen o no tienen trabajo? Y sin embargo, este mensaje también vale para ellos. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. No se va a perder el hijo de tantas lágrimas, la semilla que has puesto. Aunque no la hayas puesto de forma perfecta y aunque no la hayas cuidado de forma perfecta, esa semilla está ahí, esa semilla dará su fruto en el debido momento. Una persona que reza es una persona que difícilmente morirá en pecado mortal, porque difícilmente en el último momento no tendrá al menos un pensamiento para pedir perdón a Dios. Es verdad que en el mensaje de Fátima están los llamados 3 secretos,
que han sido los que más han atraído la atención. Particularmente el tercer secreto, que fue el que no se reveló hasta que en el año 2000 lo hizo público Juan Pablo II por boca del cardenal, entonces cardenal Ratzinger, allí en Fátima. Bueno, es un asunto efectivamente importante porque si no la Virgen no lo hubiera dicho. Pero corremos el riesgo de que la atención a los tres secretos y sobre todo al tercer secreto nos haga perder de vista lo que es más importante en Fátima, la existencia del infierno, por ejemplo. Eso es tan importante en el mensaje de Fátima que nos tiene que recordar la necesidad de la conversión porque no queremos ir al infierno, pase lo que pase, no queremos ir al infierno y existe. Repito, el mensaje de Fátima está basado en estas dos cosas, conversión y esperanza. Pongámonos hoy en manos de la Virgen, pidiéndole su ayuda materna, su intercesión protectora, para que estemos siempre en el camino de la santidad y para que, por grandes que sean nuestros pecados, como dice el Antiguo Testamento, aunque sean rojos como la grana, como nieve, como lana blanca, quedarán blanqueados. Pues así tenemos que hacer nosotros. Señor, ayúdame por intercesión de María a ser santo. Ayúdame a estar convertido continuamente, a volver a empezar continuamente. Y también, Señor, dame la esperanza de que los problemas que en este momento me angustian, me preocupan a mí personalmente, a mi familia, a mi patria, a la Iglesia, que esos problemas al final tendrán una solución. Al final, aquí en la tierra o en el cielo, mi corazón inmaculado, dice la Virgen, triunfará. Que así sea.